Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Dana? Bien, ¿y usted? Días, buenos días. De séptimo. ¿Cuál es tu nombre? Alan. Alan. ¿Vas a estar viniendo todos los días? Parece. Es que ahorita no dispongo de una compu. Ah, ok. Sí, más que nada porque para trabajar así en computadora y en presencial. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue en el módulo anterior? Vamos a esperar que lleguen tantito los demás. De hecho, yo ahorita, bueno, acabando esto, pues yo voy a seguir haciendo un trabajo del anterior. ¿De qué materia es? Es seminario de ingeniería. Seminario de ingeniería. Es de este segundo módulo. Es del segundo módulo. O sea, del que acaba de terminar, es la. Sí, es el trabajo final. Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué onda? ¿Cómo Buenos están? días, Inge. Bien, bien, ¿Usted? bien, bien. Bien. No se les olvide prender la cámara porque ninguna de esas auditan y tienen la cámara apagada. Profe, es que no sé dónde está mi uniforme. No, pues así. Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue en el módulo pasado? Tuvimos control digital y tuvimos seminarios de investigación. Y dígame. No, sí, sigue, sí. Bueno, el seminario de investigación, más que nada es fue el Inge Licona que nos enseñó a usar el programa de LaTeX. Ya es lo que les iba a decir, que sí estaban utilizando látex, entonces pues como ya lo saben utilizar, me parecería bien que los trabajos los entregaran en editor de látex, ¿no? Todavía no lo sabemos usar muy bien. Bueno, yo todavía no. Yo voy a reprobar porque todavía tampoco no sé. Voy a probar.
Está fácil, nada más es cuestión de practicar, pero... De hecho, yo tengo unas plantillas por aquí, si quieren se las paso. A ver, creo que hice unas. A ver. ¿Y en qué editor de LaTeX estaban trabajando? ¿Cómo que en qué editor? Sí, o sea, ¿cuál programa usaban? El TextMaker. TextMaker. Ok. Porque... Porque se puede trabajar en línea también. Y hay una página que se llama... Over. Ajá. A ver, déjeme ver si... Voy a poner aquí tantito esto. Es esta de aquí y, por ejemplo, yo tenía una plantilla que había hecho. Creo que era esta. Esta es para diapositivas. No, esta no es. Había una que había hecho también para como plantilla de prueba para estudiantes, para que la fueran la fueran utilizando. Déjenme ver cuál era. Pero ¿cómo? No. Ah, sí, no, de hecho nada más ahorita porque puse algo aquí, pero ahorita lo voy a quitar, no lo voy a ocupar ahorita. Sí, no, es que estoy buscando un archivo nada más. Por eso te pregunté hace rato de que si ibas a venir, porque por eso, para estar preparando para las dos. Como están así auditando y todo ese rollo, pues no lo encuentro donde lo dejé. Es que ya les había hecho una plantilla a un grupo también para que lo tuvieran, pero no me acuerdo cuál era. A ver, déjeme ver si es este de aquí. Aquí está. Pero lo tengo como archivo text. Miren, este de aquí es la plantilla. Esta es la plantilla, la hoja de presentación, resumen, índice de figuras, las secciones, introducción y todo, lo que le vayan a meter. Entonces yo les voy a pasar ahorita el archivo, el código en LaTeX, para que lo tengan. Estos son ejemplos, por ejemplo, de imágenes que puse, que obviamente las pueden quitar. Y al final la bibliografía. Entonces, se los voy a pasar este para que lo...
el código LaTeX para que lo tengan y les sirva de base. Ahí está. A ver, chequenlo si lo pueden abrir. Es punto text. Si tienes una memoria, te lo mando por la USB ahorita. Si no, pues, ¿cómo pedir a alguien que lo pase a mí? Pues de los que están ahorita, Dana, Daniel, Rosy y Brenda. Aquí está. ¿Sí lo, sí, y sí lo compilaron? ¿Sí los compila? Aquí está. Ah, bueno, pues es para que lo ocupen de ejemplo y ya este. Pues ya nada más ustedes introducen lo que vayan a meter, la información. O pueden utilizar esa misma plantilla. Es más, ya con esa plantilla creo que Brenda puedes entregar tu trabajo. Gracias, Inge. Bien. Bueno, rápidamente vamos a ver lo de pues, cómo va a estar el curso, ¿no? Pues va a ser que se han manejado todo, ya sabes. Cuestionario. Tarea. La asistencia. Aquí en asistencia. ¿Cómo lo manejaron en el segundo módulo? ¿Se registraban ustedes? No. Los Inges registraban las asistencias. Ok, sí, porque ahorita lo que va a pasar es que yo les voy a registrar la asistencia. Entonces, ya no va a ser como antes que se registraran ustedes en la plataforma, en la base de datos, sino que ya es una asistencia electrónica. Entonces, yo en el curso de la clase que les paso la asistencia. Y la actividad, por lo general, ahorita la actividad lo que quiero que hagamos era en la actividad vamos a hacer como reportes de prácticas o simulaciones que vayamos haciendo. Ahorita todavía no he indicado cuál va a ser la de esta semana. Yo creo que el miércoles o jueves ya hacemos la actividad y sobre eso hacen un reporte. Pero generalmente la actividad siempre va a ser un reporte. Obviamente hacen la actividad que se les indica y lo elaboran en forma de reporte. ¿En dónde? Pues en LaTeX, ¿no? Nada más que estoy viendo ahorita qué programa utilizar. ¿Qué materias han llevado ahorita de donde utilicen softwares? ¿Donde utilicen programas? Desde el primer tetra. Sí, desde el primero. O sea, ¿qué programas han utilizado? Bueno, hemos usado Solid, hemos usado AutoCAD, hemos usado la View, MATLAB, Minitab, Spider, Proteus, Arduino también. No. Gracias.
oye. No se le oye con la cámara que está usando. Creo que está usando la cámara que tiene ahí arriba. Pero puedo usar el micrófono que tiene ahí en su laptop, no la de la cámara. Sí, perdón, perdón. No, el micrófono es que se configura solo, se cambia. Ahí sí, está. Ahí está. Ok. Circuitos hidráulicos y neumáticos ya la llevaron como materia. Ajá, también hemos usado un fluid. Fluid sim. Y PLC ya llevaron también como materia. No. O sea, vimos, bueno, pero no como materia. No, o sea, vimos lo que sería, era la materia con un ingeniero que se llamaba Johnny. Bueno, sí, en su plan de él estaba aprender a hacer conexiones con PLCs y aprender a hacer algunas programaciones, pero una materia en sí, solo eso de PLC, no. La materia, no me acuerdo cómo se llamaba esa materia. Sí, les pregunto esto porque ando viendo ahorita qué software, qué programa utilizar para hacer las prácticas, para no meternos en muchos programas, o sea, para no estar usando un programa para cada cosa, utilizar sí. Uno solo. Ahorita me dijeron de un tal del PC Simu, creo. No lo he probado, de hecho lo quiero probar al rato. No he tenido chance. Creo que para hacer diagramas de automatización, obviamente, con sistemas de PLC y sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos. Pero necesito probarlo primero. En cuanto, pues yo creo que mañana o el miércoles o más tardar, ya yo les estaría diciendo qué programa utilizar y ya se los estaría pasando para que lo descarguen. En tu caso, pues yo te diría para que lo descargaras en una computadora de aquí. El problema es que, por ejemplo, mínimo vamos a estar usando un día laboratorio a la semana, por lo menos, para hacer una prueba. Entonces, sobre todo por eso. El otro, no sé si se llama CatSimu, algo así. O CapeSimu. ¿CadeSimu? CapeSimu se llama. Master PLC. Sí, para al rato lo checo y ya ya les indico cuál va a ser el que vamos a usar. ¿Tienen instalado, por ejemplo, el Fluid Sim ustedes? Yo sí lo tengo. ¿Los demás? No, creo que no. ¿El qué, perdón? Fluid Sim, es de Festo. ¿Ese me lo instalaron ahí en la universidad? No. ¿El de neumática? Sí, el de sistemas neumáticos hidráulicos. Ah, sí. Ok. Lo que pasa es que no dice nada más para hacer los sistemas hidráulicos y neumáticos. Bueno. Bueno, yo creo que mañana ya les estoy diciendo bien qué programa. ¿Qué programa usar? Bien. Vamos a ver una breve introducción. ¿Qué es lo que entienden ustedes por automatización? Sería implementar programas, implementar software
Equipos físicos, aprender a tal vez a lo mejor llevar algo de inteligencia artificial. Pues se trata más o menos que el sistema, aprender a configurar un sistema que sea capaz de manejarse lo más autónomamente posible, que necesite un mínimo de intervención humana. Sí, pues más que nada, ¿no? Que necesite el mínimo de intervención humana, es decir, llevar a un proceso, más que nada, un proceso que sea capaz de trabajar con la implementación de ciertos dispositivos, que en este caso pueden ser dispositivos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, electrónicos, para poder llevar a cabo ese proceso con la mínima intervención humana. Entonces, básicamente, hay varias definiciones de automatización, pero todas llegan a ese punto. O sea, casi todas convergen ahí. Entonces, generalmente estos sistemas, pues como les dije, vienen en sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos por lo general. Vamos a empezar por los sistemas neumáticos. ¿Cuáles son los sistemas neumáticos? ¿Qué es la neumática? Son los dispositivos, son pistones, actuadores que necesitan para moverse, necesitan el aire. El aire comprimido, ¿no? Uh-huh. Digamos que es el elemento que es capaz de que realice el trabajo. El aire. ¿Y en qué principio se basa la neumática? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de Pascal? El comportamiento de los gases, ¿no? No. ¿No es el de las presiones? ¿El qué, perdón? De las presiones. Así es, tiene que ver algo con las presiones, pero ¿qué dice? Se trata sobre las presiones ejercidas. En cualquier lugar que esté cerrado, ¿no? Encerrado o es... Ay, no sé cómo explicarlo. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida va a ser igual a la fuerza entre área ejercida sobre un área determinada, ¿no? Y la fuerza, ¿en qué unidades se mide? Newtons. Newtons. ¿Y el área, en qué unidades se mide? Metros. Metros cuadrados. Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de medida de la presión? Se mide en pascales, se mide... Pascales, ¿no? Que es igual a un newton sobre metro cuadrado. Y si lo desglosamos, ¿el newton a qué es igual? ¿Kilogramos por metro? Por metro sobre segundo al cuadrado. Entre metro cuadrado. ¿Esto sería igual a qué? Kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro. Y eso es lo que viene siendo un pascal, ¿no? Un kilogramo sobre segundo al cuadrado sobre metro. Nada más que obviamente no lo manejamos así, lo manejamos como
Pascal únicamente. ¿Qué otras unidades de medida hay aparte del Pascal? Atmósferas. ¿Cuál? Atmósferas. La atmósfera, ¿a cuánto equivale una atmósfera? No sé. A muchos pascales, es así. Atmósferas, hay bares. Bares. Hay pascales, kilopascales, megapascales. ¿Qué más? Unidades anglosajonas. ¿Cuál conocen? Unidades del sistema anglosajón. Ah, los PCIs. Los PCI. ¿Y a qué es igual un PCI? PCI quiere decir, PCI quiere decir pound. Libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? PCI. Obviamente libra fuerza. No es una libra de masa, es una libra de fuerza. Como Newton. El bar, habían dicho que el bar, ¿no? ¿A cuánto equivale un bar? Es igual a 100.000 pascales. 100.000 pascales. 10 a la 5. Una atmósfera, ¿cuánto equivale una atmósfera? No me acuerdo realmente, pero también era un número muy grande. 101.325 pascales. 101.325. O mejor dicho, 1.101.000, ¿qué? 101.325 bares, ¿no? Sí, ¿no? Porque si un bar vale 100.000 pascales y una atmósfera vale 101.325 pascales. Entonces, una atmósfera debe valer 1.01325 bares. Uh-huh. Casi lo mismo. Sí, yo me acuerdo que ahí más o menos andaba. ¿Y cuánto, a cuánto equivale un PCI en pascales? Seis mil ochocientos noventa y cuatro punto setenta y cinco setenta y dos noventa y seis. Entonces un PCI va a ser igual a 6.874 kilopascales. Por lo general, ya en las cuestiones. Gracias. 194. En las cuestiones ya prácticas no se ocupan los pascales, realmente lo que se ocupan son los kilopascales. No sé si alguna vez han visto un cronómetro.
¿Sí saben qué es un manómetro? El que mide la presión. Mide la presión y viene, generalmente vienen las dos medidas en pascales y en psi. Y por lo general, por la medida en pascales, siempre la traen en kilopascales. Uh-huh. Que es una unidad de medida muy, muy pequeña. Es que de hecho el newton es una unidad de fuerza muy, muy pequeña. Por eso casi no se ocupa el newton como unidad de fuerza. Se ocupa más lo que es el kilogramo. Ah, y también están los kilogramos de presión. ¿Cuáles son los kilogramos de presión? ¿Dice usted los de kilogramo por metro cuadrado o por centímetro cuadrado o por milímetro cuadrado? Sí, básicamente son kilogramos sobre centímetro cuadrado, me parece. Kilos de presión. Un kilogramo por centímetro cuadrado es igual a 98.066.5 pascales. Kilogramos sobre centímetro cuadrado igual a 98.000, dices. 98.066.5 pascales. Pero ¿por qué se le llama kilo de presión? ¿Y por qué mide eso, 98.066.5? ¿A qué se debe eso? Eso sí es la unidad. ¿Saben qué es un kilo de fuerza? Un kilogramo de fuerza. ¿Qué es? No sé si, o sea, si se dan cuenta, siempre la fuerza en los cálculos y todo lo manejamos en newtons. Sí. Pero en la realidad, ¿han visto alguna vez algo, algún instrumento de medida que diga newtons? No, ¿verdad? No hay, o sea, no es como que muy práctico usar newtons para cuestiones prácticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es convertir los newtons a kilogramos de fuerza. Y un kilogramo de fuerza es un kilogramo de fuerza va a ser igual, pues, a 9.81 newtons. La gravedad. Sí, o sea, es la gravedad, es, digamos, que multiplicado por la aceleración de la gravedad. Es un kilogramo de masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es de 9.81. Entonces, al multiplicar masa por aceleración, el resultado es una fuerza. Entonces, por eso se le llama kilogramo de fuerza. Y si ustedes hacen la conversión de pascales a kilogramos de fuerza y luego lo dividen entre la cantidad de centímetros cuadrados, pues les va a dar este número, ¿no? 98.000, casi 98.100 pascales del 9.81. El kilogramo sobre fuerza es el que también se le llama kilopondio, ¿no? Algo así. Kilopondio, sí. Pero casi no lo uso, prefiero nada más decirle los kilos de fuerza. Ah, sí, se oye mejor. Se llama kilopondio. Cuando llevaron estática, creo que les meten esa unidad de medida, ¿no? En estática. Que una viga está sometida a tantos kilopondios y cosas así. No, pero puede ser. En estática sí me parece que utilizan muchas medidas de kilopondios, kilogramos de fuerza,
porque no se ocupa tanto los Newtons. Aunque el Newton es práctico, sí, para cálculos y todo ese rollo, para cuestiones ya de aplicación, pues no, nunca van a ver nada que... Es muy raro que algo venga en Newtons. Ahora bien, ¿qué es la presión absoluta y la presión relativa? ¿Quién se acuerda? Híjole, que no me acuerdo. La presión absoluta suma la de la presión atmosférica y es una suma de varias, ¿no? Así es. Es una suma de presiones. Es el total, la presión total. Uh-huh. Generalmente todo se encuentra a... O sea, todo lo con lo que trabajamos, sea nosotros, etcétera, todo se encuentra sometido a una presión, a la presión atmosférica, que es aquella de la de 10 a la 5 pascales, o 1.01325 bares. ¿Okay? Entonces, generalmente cuando empezamos a tomar medición de algo, de un sistema, de un proceso, algo, siempre lo tomamos a partir de la presión atmosférica. Entonces, a eso se le conoce como presión relativa. Es decir, que por ejemplo, tenemos aquí el cero, ¿no? Y esto es la presión relativa, perdón, presión atmosférica. Entonces, todas las mediciones que hagamos siempre van a comenzar de este punto, por lo general. ¿Por qué? Porque tenemos una presión que existe ya, que es la presión atmosférica, y todo se va a medir con respecto a este punto. Por ejemplo, nuestras medidas de presión van así, pero siempre con respecto a acá. Y a esto se le conoce como la presión relativa. ¿Pero qué pasa cuando empezamos a medir a partir desde que no hay presión? Es decir, no contemplando la... No como partiendo como referencia a partir de la presión atmosférica, sino del cero, de la presión del cero, del vacío total. Entonces, a esta medida de presión se le va a conocer como la presión absoluta, presión atmosférica. Entonces, ¿qué vendría siendo la presión absoluta? La suma de la presión atmosférica, que es esta, más la presión relativa. Presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que es fija, más la presión relativa. Bueno, es fija en una determinada altura. Obviamente la presión atmosférica va variando conforme la altura va aumentando y disminuyendo. Por ejemplo, ¿dónde hay más presión? ¿En la costa o arriba en las cordilleras? Arriba. ¿Hay más presión? Arriba. Ok. Bueno, la presión le afecta a las personas que están enfermas, ¿no? Ajá. Y
Pues ahí, usualmente las personas que están enfermas del corazón o lo que sea, se sienten bien al nivel del mar. Y ahí es en donde menos presión hay. ¿Y por qué sucede eso? Pues mientras más altura, más cerca estás de la presión atmosférica, ¿no? Más bien la presión atmosférica es más grande en la costa. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de gases acumulados. Entre más altura, menos presión va a haber. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de gases en la atmósfera. Uh-huh. Hagan de cuenta que entre más cercano estés al nivel del mar, pues obviamente hay mayor acumulación de gases. Y si hay mayor acumulación de gases, pues va a haber más presión. Pero si subes, entre más te eleves, obviamente va a haber menos presión. ¿Por qué? Porque hay menor acumulación de gases, de aire en este caso. El detalle ahí con lo de la presión de los que sufren de presiones altas es más que nada por lo del funcionamiento del corazón, obviamente creo que el corazón trabaja mejor a presiones más altas, bueno, a la presión atmosférica más alta, no tanto de que esté presionado. Eso habría que preguntarle bien a un médico cardiólogo, a ver qué tal, a ver, o buscarlo bien ese concepto. Pero por lo general a mayor altura es menor presión, a menor altura, a orilla del mar, la presión va aumentando porque va aumentando la cantidad de gases que hay en el ambiente. Ya no va disminuyendo, va aumentando la cantidad de... Sí. Sí, por ejemplo, ahora te cuento que si está aquí a la altura del mar, es la altura del mar y este es el cielo, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí hay una montaña y el cielo sigue aquí. Pues obviamente va a haber más aire aquí que aquí, ¿verdad? Y aquí nuevamente. Entonces, como hay más gases contenidos, pues obviamente aumenta la presión. Y entre más te vas alejando, pues ya va disminuyendo la presión hasta que llegas a las capas esas de la Tierra, ya en el espacio, que pues donde realmente no hay ya no hay presión, ya no hay presión atmosférica porque está saliendo de la atmósfera. Bien, ahora otro concepto, ¿qué es el caudal? Es la presión que hay en la tubería. La presión que hay en la tubería, no. Sí, en un sistema. No es la... Bueno, es que no... Se supone que creo que es la pérdida de fuerza en la tubería, o sea, cuando pasan por codos y esas cosas. Esas son pérdidas, se consideran pérdidas de presión, pero no es el caudal en sí. O sea, pérdidas por fricción, pérdidas por rozamiento, o sea, en tuberías, en codos y todo eso, pero no, ¿el caudal qué es? Caudal. Ah, es el...
es como un flujo, ¿no? Es la cantidad, por ejemplo, de agua que hay en la tubería. La cantidad de fluido que atraviesa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la unidad de medida del caudal? Vamos a poner que el caudal es la cantidad de volumen de... Sí. Sería metro cúbico sobre el segundo, ¿no? Sí. La cantidad de volumen de un fluido que atraviesa o que pasa por un instante de tiempo, en este caso es un segundo, es un lapso de tiempo. Volumen sobre tiempo. ¿Qué unidades de caudal conocen además de esta? No. Para la cuestión de los sistemas neumáticos hay una unidad que se ocupa mucho, que es el PSI o para sistemas neumáticos. De hecho, los compresores. No me acuerdo a cuánto equivalía el pie cúbico por minuto en metros cúbicos por segundo. ¿A cuánto equivale? ¿Un CPM es igual a cuánto? Eso sería la velocidad de flujo, ¿no? Vale. CFM. Segundo. ¿Cómo? ¿Cuál dijo que era la unidad? CFM. Inge, está muy cortado. Podría ser pequeña unidad.
Inge, está muy cortado. ¿El audio? ¿O cuál? ¿Todo? General. A ver, déjame verlo. Déjenme poner el micro, es como que no lo he puesto. ¿El pie cúbico por minuto a qué quiero convertir? A metros por segundo sobre... A metros cúbicos sobre segundo. Un pie cúbico sobre minuto es igual a 0.00047194744 metros cúbicos sobre segundo. Sale muy chico, ¿no? Pues eso es el que tengo. Los primeros cuatro valores después del punto, güey. Sí, hay como cuatro valores. Sí, está. Nada más, los primeros cuatro. Perdón, chavo. Entonces, a ver, pasándolo a metros cúbicos, perdón, a metros cúbicos por minuto, ¿cuánto quedaría? Por minuto. Metro cúbico sobre minuto es igual a 0.0283. 0.0283, ¿no? Ahí está. O sea que de todas maneras sigue siendo mucho más grande la unidad de medida de metros cúbicos por minuto que un CFM. Y ya hablando en metros cúbicos por segundo, pues sí se hace muy, muy chica la diferencia. Bien. Y el caudal, ¿a qué es igual, además del volumen sobre tiempo? ¿A qué podría ser igual también? Si tenemos que es metro cúbico sobre segundo, podemos descomponer esto, ¿no? El metro cuadrado por metro sobre segundo, ¿no? Y aquí nos quedaría esto, que es que metro cuadrado sobre segundo vendría siendo la velocidad. La velocidad por la longitud. Entonces, ¿a qué vendría siendo el caudal igual? A la
a la velocidad del fluido por la longitud del que está atravesando, ¿no? La longitud del espacio recorrido. El caudal. Vamos a ver. Quiero ver si hacemos un ejercicio ahorita. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Por ejemplo, si tenemos una tubería, vamos a ver una tubería aquí así. Y esta tubería tiene 20 milímetros de diámetro. 20 milímetros de diámetro. Y circula un fluido con una velocidad de 3 metros por segundo, la velocidad del fluido. ¿Cuál va a ser el caudal que va a llevar este fluido? ¿Cuál sería? Está bien fácil, ¿no? ¿Cuál es la dimensión? ¿Son? Nos dice que la... El diámetro de la tubería es de 20 milímetros de conducto. Y la velocidad que lleva el fluido es de 3 metros sobre segundo. Okay. ¿Cuál va a ser el caudal de ese fluido? Pues ahí está la fórmula, ¿no? Volumen sobre... ¿Cómo es el? ¿Longitud? Volumen por longitud. Bien, pero solo tenemos diámetro, no hay... ¿Serían 3 por 20? Pues el diámetro va a ser la longitud de la sección... Por la que atraviesa el fluido. Es 3 por 0. Sería 3 por 0, pero acuérdate. 20 milímetros por metro. 20. Y estos son 0.06.
0.06 Ajá. Metros cúbicos por segundo, ¿no? Ahora bien, siguiendo con esta, supongamos que el fluido tiene la misma velocidad, ¿no? Trae la misma velocidad y todo. Y digamos que la tubería hace así. No sé si se acuerdan de la ley de continuidad. Más bien no trae la misma velocidad, va a variar. Supongamos que la tubería hace así. Esta es la parte donde mide 20 milímetros. Y aquí se reduce a 10 milímetros. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice que el caudal que va a haber aquí, el caudal 1, va a ser igual al caudal 2. Entonces, si el caudal que hay aquí es este, ¿cuál va a ser la velocidad ahora en este otro punto? La velocidad del fluido. Caudal 1 es igual a caudal 2. Lo que va a variar, ahorita estamos variando, es el diámetro de la tubería. Entonces, obviamente va a cambiar también la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad en este otro punto? Bueno, sigue, ¿sabes? 3. O sea, ya despejando para obtener la velocidad. Decimos que 0.006 es igual a la velocidad 2 por la longitud 2, que es de 10 milímetros, ¿no? ¿Y 10 milímetros cuánto es en metros? 0.01 metros, ¿no? 0.01. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a 0.006 metros cúbicos sobre segundo. Es 1.2 por 0.01 metros. ¿Cuánto da? Puso la el caudal sobre la chara. Puso el caudal sobre la longitud, ¿no? Sobre el diámetro. Porque pues, al final de cuentas sale 3, o sea que el caudal es de 3. Hay algo que no me convence de ahí. Déjeme checar, a ver, déjeme revisar el problema. Es que si se llega a multiplicar, porque bueno, no sería despejando la fórmula, la verdad. Sería más cambiando, o sea, cambiando nada de posición, pero no, no de la forma correcta saldría 1.2 por 10 a la menos 5. Es muy poco. Sí, hay algo que no me convence ahí, déjame checar. Hay algo que no me cuadra a mí también. Pues a ver. Vamos a ver. Ya vi un error y déjenme ver dónde está el otro. Adelante.
Sí, ¿cuál es tu nombre? Ah, adelante, adelante. ¿Vas a venir también todos los días? Ya, ya vi cuál es el error. Observen. Desde el inicio tomamos mala medida. Aquí era... Ya vi. Por eso no es congruente. Esto es así. Entonces no sería igual a la longitud, sería igual... al área, velocidad por área. Entonces, si es igual al área, tendríamos que obtener aquí el área de la sección transversal primeramente. Entonces, si la velocidad es esta, hay que obtener el área de la sección transversal de la tubería. En este caso, como la tubería es, vamos a considerarla que es pues, redonda, circular, pues con el puro diámetro podemos obtener el área de la tubería, el área de la sección por donde atraviesa el fluido, más bien. Obteniendo el área, podemos obtener lo que es el caudal. Y teniendo este caudal después, podemos obtener la velocidad en el segundo punto. Entonces, ¿cuánto quedaría el área en esta tubería? Aquí. 20 milímetros. ¿Cómo calculan el área a partir del diámetro de un círculo? Sería el pi por el cuadrado, ¿no? Uh-huh. El área quedaría como pi por 0.01 al cuadrado, ¿no? Uh-huh. Entonces el área es igual a... Sale a 3.1415 por 10 a la menos 4. 3.1415 por 10 a la menos 4. Sí, porque como está en milímetros, pasándolo a metros cuadrados, pues sí, sí es lógico que quede esta cantidad, como la tubería está en milímetros. Ahora bien, el caudal va a ser igual a la velocidad o al área por la velocidad. En este caso, el área es esta de aquí. Vamos a ponerle 0.00314. Por la velocidad, si la velocidad dice que es de 3, ¿cuánto quedaría? 0.0942, ¿no? Sí, está correcto. Ahí está. Ya esto está más congruente, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos este caudal, la ley de continuidad nos dice que en un flujo, en un fluido que lleva en una misma dirección,
el caudal en un punto va a ser igual al caudal en el otro punto, no importando el diámetro de la tubería. Entonces, ¿cómo quedaría la velocidad en el segundo punto? La velocidad aquí. La velocidad aquí sería velocidad igual al caudal sobre área, ¿no? Y el caudal es 0.00942 metros sobre segundo. El área en el segundo punto, ¿cuánto da? El diámetro es de 10 milímetros. Siete punto ochenta y cinco treinta y nueve por 10 a la menos 5. 7.85. Ajá. Son 10 a la menos 5. Es el problema de manejar unidades, que hay que estar viendo que sea. ¿120? Se está muy arriba, ¿no? Con aumentando la, disminuyendo el diámetro de la tubería en 2. No habré puesto un 0 de más. El 10 a la menos 4. Es que no es en la parte de abajo el área, no es 0.00, o sea, después del punto son tres ceros y ahí sigue el valor. Pues dijiste que era 7.85 por 10 a la menos 5, ¿no? Ajá. A ver. A ver, pásame la calculadora. Pásame. A ver. Es pi por 0.00. Cinco.
el otro era... Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Ah, sí, ya. Sí, por eso se fue muy arriba. Aquí me faltó un cero. Así es. Faltó otro cero aquí. Tiene que salir como 12 más o menos. Ahora sí, hagan esta división. Porque es a la menos 4, es cierto. Oye, veo, profe, del lado izquierdo no tendrá un error también. ¿Mande? Del lado izquierdo no tendrá un error también. Porque arriba tiene 0.000314. Y luego abajo multiplica 0.00314 por 3. Sí, pues aquí fue donde, por eso se sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, ahí está. Entonces ya queda 0.00042. Aquí debe quedar como 12, ¿no? Más o menos. Ahí está. Y eso sí es congruente. Por todo eso que sea congruente. Entonces, pues la velocidad del fluido aumenta más o menos 4 veces, ¿no? Aumenta por 4 cuando se aumenta por 2 el diámetro de la tubería. Ahora sí. Ah, es que la verdad ya tenía bastante rato que no hacía ejercicios de estos así. Y se me van las unidades también. Pero pues ahí ahorita nada más con la práctica, ya, se acuerda uno. ¿Cuál? Ah, con el área de 10 milímetros. Haz de cuenta que ya sacamos el área y luego así lo volvemos a sacar. El área en el primer punto es de 0.000314 metros cuadrados. El área en el segundo punto es este, 0.000775 metros cuadrados. Sí, velocidad igual a 3 metros por segundo. Vamos a ver otro.
¿Ya compraron aquí? Yo. Yo. Vamos a ver. Como el principio de los gatos hidráulicos. Pongamos que tenemos algo así. Aquí tenemos la masa. Okay. Vamos a ver. El principio de Pascal nos dice que la presión aquí, la presión 1 y la presión aquí, P1, debe ser igual a P2. P1 igual a P2. ¿Okay? Tenemos que esta es una masa que mide, de 1500 kilogramos, la masa. Esta va a ser el área 1, A1 y el área 2. ¿Okay? Supongamos que este es un plato, es circular, que tiene un diámetro 1, de 10 centímetros, y del otro lado tenemos un plato diámetro 2 de 90 centímetros. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza requerida? F1 para poder levantar o mover esta masa, F2, de acuerdo con estos datos. Bueno, regreso en 2 minutos. Thank you.
¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿Qué es lo primero que tendríamos que calcular? Tenemos que calcular primeramente la fuerza F2. ¿Cuál sería la fuerza F2? La fuerza F2 va a ser el peso del objeto que hay que levantar, ¿no? Que en este caso es la masa de 1500 kilogramos. Entonces, si pasamos la masa, bueno, la fuerza, a unidades de newtons, ¿cómo nos quedaría F2? F2 va a ser igual a 1500 kilogramos, ¿por cuánto? Por 9.81. Por 9.81, ¿y cuánto nos dará? ¿13,650? Ahí está. Ahora bien, entonces, nos faltan las áreas. Habíamos dicho que es un área circular. Entonces, el área 1, ¿a qué sería igual si tiene un diámetro de 10 centímetros? ¿0.03 metros cuadrados. Así te salió otra medida de newton. 14,000 y qué. A uno le salió 14,000 y a otro 13,000. A ver cuánto salta. Ah, sí, es 14,715. A 14,715. Te están tirando carrilla aquí. Uy, perdón. Híjole. Mande. Perdón. ¿14,000 qué? 715. Ok. ¿Y el área 2 cuánto quedaría? El área 2 tiene un diámetro de 90 centímetros. A ver, ¿qué le digan ellos? ¡Ah!
2.544, ¿no? Dos puntos 54.46. Dos. Bien. Oigan, pero. Pero no te salió así, güey, porque es. O sea, para sacar la pinche área de los 90 centímetros, güey. O sea, no sacaste la mitad de los 90, o sea, están 45. Y es que es pi, okay. por radio. Cuadrado. Sí, que nada más fue el puro diámetro, ¿no? Ajá. Es que, siendo ya por el radio de los 90, pues sale a 0.6361. Sí. Y ya pi por los 10 centímetros sale... A la madre. No, ese sí está bien de los 10 centímetros o no. No, ¿verdad? El de los 10 centímetros. Es que de los 10 centímetros sale 7.85 por 10 a la menos 3. Estamos sería 0.0078. No, le falta un 0. Eso es lo tedioso, están manejando unidades, ¿no? Están convirtiendo. Bien, entonces ya tenemos ahí las dos áreas, 0.0078 y 0.7361. Nos dice, entonces, que si P1 es igual a P2, F1 sobre A1 va a ser igual a F2. Sobre A2. Y tenemos que F1, no lo tenemos, pero sí tenemos F2, A1 y A2. Entonces, ¿a qué va a ser igual? F1 ¿Eso? Va a ser igual a 1400. Son los newtons, ¿no? Sí, 2000. Sería F2 por A1 entre A2, ¿no?180.43 86. Dividan esto entre 9.81, ¿cuánto les quedaría? Es como casi 20, ¿no? 10 y tanto. ¿El 180.43 entre 9.81? Sí. A 18.3933. 18.39. Sí. Kilogramo fuerza. Ahí está. Y pues sí es consistente, ¿no? Es lógico. Con una fuerza pequeña, que en este caso, ya no hablando en newton, sino hablando en un término más familiar, kilos, con 18 kilos que nosotros apliquemos a un pistón, digamos, podemos levantar una masa de 1500 kilos, como un kilogramo, como un automóvil. De hecho, ese es el principio de funcionamiento de los
de todas las presas hidráulicas, de los gatos hidráulicos y todo, que con una fuerza pequeña en un lado del mecanismo podemos aplicar o levantar grandes masas del otro lado. Cuando ustedes levantan el automóvil con el gato, pues nada más hacen presión en un lado de la palanca, ¿no? Y es capaz de levantar todo el peso del automóvil. Pues funciona de esa manera, mediante esos principios. El principio de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos de potencia. Dividiéndolo. Sí, para pasarlo a kilogramos. Porque generalmente, como les digo, pues nadie, no le van a decir hoy, ponle 10 newtons de fuerza a eso, ¿verdad? Kilogramos de fuerza. Nada más que como las fórmulas y todo vienen en newtons y todo, pues se hacen los cálculos en newtons, pero después al final se pueden regresar a kilogramos, a unidades más comunes. Bien. A ver, entonces voy a pasarle lista. Vamos a ver. Alexis, Alda, ¿por qué estoy yo en la lista de asistencia? Viene mi nombre y en la lista de asistencia. Me voy a poner falta, a ver qué pasa. A lo mejor repruebo el curso al final. Rafaela Suara. Brenda. Presente. Gamboa. ¿Qué pasó con Gamboa, de veras? ¿Sabes? Ya regresó a malos pasos. Adal. Ya se hizo cáncer otra vez. Daniel de León. Presente. Azul es de Sabatino, ¿no? Dana. Sí, Jesús, ya está en otro turno. Presente. Gangster. Oscar Medina. Presente. Anuar Guadalupe Olivares, es el maestro, ¿no? Anuar. Sí, no hay ninguno de ustedes que se llama Anuar, ¿verdad? No, es el maestro, lo pusieron aquí también en la lista. Rosy Orellán. Presente. Jorge Ramírez. Valencia Ortiz. Roberto Horacio. ¿Sí había uno que se llamaba Roberto Horacio con ustedes? Sí, pero no, él quién sabe. ¿A dónde se fue o qué? Gustavo Sánchez. Presente. Ese también. Alan Santiago. Me dio COVID y me fui. Presente. Y Torres Ponce. Bueno, él es de Sabatino también, ¿no? Sí, él es de Sabatino. ¿Se hizo maquiloco? Lo puedo ver ya todos los días ahí, en el cuadro de honor. En el cuadro de honor de aquí de la Facultad de Ingeniería. Y ahí anda. Como ingeniero de pruebas, algo así, ¿no? Sí, así es. Nada más falta también ahí el de Allen. Oye, pronto. Ale, está en Sabatino. Se presentó como a las 3 semanas de clases ya.
¿Ya para qué, verdad? ¿Ya para qué iba el chavo? A medio curso, ¿qué onda? Bien. Pues vamos a ver, entonces, les digo lo del programa. En su caso, Alan y Alan. Ustedes van a venir todos los días, ¿verdad? Okay. Sí, para ver cómo un laboratorio o algo para mí puede. Pero necesito ver lo del programa, a ver, y instalarlo, porque luego es instalarlo. Como ahorita que me tocó la de informática en el módulo pasado, y pues venían varios de presencial, eran como 6, y tuve que instalar el programa el visual en todas las computadoras del salón para que se pusieran a trabajar. Sí, pues ya yo les voy a estar diciendo a ver qué. A ver cuál. ¿Ustedes no conocen otro por ahí? Que hayan escuchado. ¿Cómo cuál? De automatización. Ah. Había... Okay. A ver. Que está este KDE Simu V4. Miren, está este. Se los voy a mandar aquí por el chat. Uh-huh. Si lo quieren probar, yo lo voy a descargar más al rato y lo pruebo a ver qué tal sale. Es para hacer diagramas de PLC, neumáticos, hidráulicos. Bueno, también para... cuando estuvimos en laboratorio para hacer los diagramas eléctricos y para la neumática e hidráulica usábamos uno, no recuerdo cuál era el nombre. ¿Te acuerdas, Sean? ¿Cuál? Es que había uno que usábamos para las instalaciones, hacer los diagramas. Pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿Para diagramas de escalera? No, o sea, para PLC no creo que nunca usamos. Es para electricidad. Y usamos también para, ¿cómo se llama neumática e hidráulica? Dices el Simu. Ándale, madre. ¿Cada Simu? Claro. Pues es el que les acabo de enviar, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Es ese. A ver, creo que yo lo tengo aquí. A ver, déjalo buscar. Sí, el Master PLC. Master PLC. Sí, pues voy a probar este y voy a probar otro que me dijeron. Y a ver si manejamos dos, pues. Si con uno no sale algo, pues lo hacemos con el otro. Y así. Ah, sí, es este mero el que usamos. ¿Alguien se acuerda de la clave de acceso del KDECIMU? Era 6412. Creo que era eso. Ya. 49. Bueno, venían en la carpeta del... Ah, es cierto. No, era, sí, es que era 64 o 63. Pero tenía algo de 60.
Es 49.62. No mames, 49.62. Ay, bueno, pero como que ahí venía en un archivo de texto la clave. Bueno, pues yo sí lo tengo. Yo, sí, ese también, ese, el Catsimo también lo tengo yo. Ah, ok, entonces pues ya tenemos ventaja ahí, ya lo tienen instalado. Pues ya nada más sería cuestión de instalar en algunas máquinas de aquí. Sí, o, dicen ustedes que a lo mejor ya las tienen, ¿no? ¿El programa? Uh-huh. Yo lo tengo en una USB. Es gratis, ¿no? Es free, así que no hay ningún problema. Pues sí, no pasa nada. Ah, pues vamos a probar. Vamos a manejar este, y si no, pues ya después manejamos otro. Mientras por eso. Y para diagrama, sobre todo para la creación de la lógica. El Logic Pro también ya lo manejaron. No, dije, eso no me suena. No, tampoco no me suena. El Logic Pro es de PLC. Ese también me gustaría ver. Déjame ver si lo puedo. Este creo que sí lo tengo en una USB, el Logic Pro. Sería cuestión de que lo busque y lo instale. Y ya se los paso. Ajá. ¿Sí lo tienes? Es para diagramas de escalera. Y yo creo que sí lo tengo en una USB, me parece. Lo busco al rato y ya lo. También lo sé. El KDSIMU no lo he manejado, la verdad. Pero el Logic Pro sí lo manejé, pero ya tiene mucho tiempo. Pero pues está bien para recordar conceptos nuevamente. El Logic Pro. Y el de Festo Fluid Sim, ese también, pero ese nada más es circuitos hidráulicos y neumáticos. Ese también ya tiene rato que no lo agarro. Perfecto. No, el texto. Esto fue sí. Y ese es el de circuitos hidráulicos y demás, o las válvulas, posiciones y demás. ¿Tú tienes instalado todos los programas, Daniel? Tengo varios. ¿El SolidWorks también lo tiene? No, eso no lo tengo. LabVIEW. No. Pero de una manera los pueden instalar ahí en la escuela. Creo. Sí, sí se los instala ahí el ingeniero. El problema de LabVIEW SolidWorks es que son muy pesados, son gráficos. De hecho, sí, el Solid pesa como 43 o algo así. No, muy cabrón. Y aparte cuando lo empiezas a trabajar, ¿no? Se paraliza todo lo demás. Ey. Tienes que tener una computadora de buen rendimiento. Sí. Chale, y luego la mía solo es de 3 de RAM. No. Sí, pues más que nada yo lo que quiero también es eso, evitar programas muy pesados para no estar batallando, porque no es batallando. Pues ya está. Pues déjenme checar eso al rato y ya les aviso. Si quieren, la dejamos hasta aquí, ya nos vemos. Nos vemos mañana. Bueno. Sí, que sale, está bien. Sí.
ya está. Eso en que, bueno. Dije, nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Thank you.